reflujo gastroesofágico es el contacto del contenido gástrico al esófago por la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Esta puede ser ocasionada por el aumento de peso, por la ingesta de irritantes o medicamentos que inhiban la fuerza del esfínter esofágico. El riesgo de no tratar a tiempo el reflujo gastroesofágico, además de las esofagitis que pueden causar estenosis, es la presencia de esófago de Barrett. El tratamiento del reflujo gastroesofágico puede ser médico y puede ser quirúrgico. Médico con inhibidores de bomba y procinéticos, y quirúrgico realizándole la fundoplicatura de Nissen, que ahorita se realiza actualmente por vía laparoscópica.